Bom dia. Sí, señor, gentiles amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al programa número uno de nuestras tardes, como lo es Ritmo Latino, sábado a la una de la tarde, nuestra cita. Así que agradeciendo en la producción general a Edgar Paredes, en la dirección ejecutiva a Randy Walls, en el control master a Tom Monasterio, en la producción de Ritmo Latino, Andreina Yacín, y en la locución y comentario, Don Yender estará sirviéndole hoy, día sábado, a sus servicios estaremos, ya que hay momentos de complacencias y comentarios. También decirle que salimos a través de la señal de Pangea Plus dentro de las instalaciones de Pangea City. Hoy tenemos Pangea City y estamos en el mes del séptimo aniversario. Por supuesto,
Este programa llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes, como lo es Florida Source Group y Jesús López Real Estate y Vía de Express Best. Ya estaremos hablando más adelante sobre ellos. Así que acabamos de escuchar el tema Llorarás de Oscar de León. El bajo danzante de Antímano, Oscar Emilio León Simosa, más conocido por su nombre artístico como Oscar de León. Siempre van a escuchar una canción de Oscar de León porque el ritmo latino es la esencia de la música del Caribe y de Sudamérica y por supuesto el máximo representante de Venezuela en el género salsa. Siempre va a estar presente con nosotros en este gran espacio. Por supuesto, un músico, cantante, compositor venezolano. Imagínate que tú llorarás. El primer tema que este gran compositor y cantante, yo le anexo coreógrafo, bailarín, porque no para cuando está en el escenario, el negrito Oscar, conocido también como el bajo danzante de Antímano, y el diablo de la salsa. El tema Llorarás se convierte en el primer tema internacional del negrito Oscar. Cabe destacar que cuando Llorarás sale a la calle, sale con la Dimensión Latina 75, el disco que estarían debutando en diciembre de 1975, en diciembre de 1974, llamándose, teniendo como nombre el disco Dimensión Latina 75, pues Llorarás, al igual que Param Pam Pam y otras dos canciones más, fueron muy escuchadas a nivel mundial y Llorarás fue la primera canción de la Dimensión Latina en la voz de Oscar de León y escrita pluma y letra por Oscar de León. Pasa a ser la primera canción internacional de la Dimensión Latina. Por supuesto, el primer hit. Y se fueron para la calle con bases llenas porque aún del año 74, ahorita acabamos de escuchar Llorarás y se seguirá escuchando porque de verdad que tiene una melodía, un ritmo demasiado bueno. Oscar de León nace el 11 de julio de 1943. Right now tiene 77 años, nacido en Caracas, Venezuela, y vivió en la parroquia Antímano, por eso se llama el bajo danzante de Antímano. ¿Ves? Y por supuesto, señores, no se olviden que hoy tenemos a nuestro amigo Jesús López como invitado y vamos a hacerle varias preguntas para que le informe a toda la comunidad hispana radicada en Estados Unidos, específicamente en la Florida, sobre cómo comprar su casa, qué tiene que hacer y todas esas vicisitudes. Pero antes vamos a hablarle un poquito de publicidad. Recuerden que tenemos a Florida Source Group. Nuestros amigos de Florida Source Group le ofrecen varios servicios. ¿Cuáles son los servicios que Florida ofrece? Bueno, les ofrece productos y servicios de real estate, reparación y construcción de credit score, sistema de avalúo de viviendas, sistema solar residencial y comercial, transferencia de riesgos a través de seguros y ahorro programado y servicios financieros. Esto sencillamente con una llamada que usted haga al 407-718-3872 o sencillamente también seguirlo a través de sus redes sociales como arroba Florida Source Group. Ahí pueden obtener mayor información de los servicios que a ustedes les hace falta, señores. Si estás pagando mucho en electricidad, ellos te ayudan con los paneles solares. Si tienes bajo el credit score o lo tienes dañado, tienes algunas conexiones, alguna cuestioncita por ahí, Florida Source Group
los ayuda. Si necesitas hacer un avalúo a la vivienda porque pasó algo, algún liqueo de agua, de inundación, el techo o algo que le pase a las paredes, están humedecidas, tal que tenemos a Florida Show Group que les va a hacer el avalúo de lo que acontece. Otros de los servicios de esta gente es los transferencias de riesgo. ¿Cuáles son las transferencias de riesgo? Sencillamente, si yo no quiero o el seguro de salud que tengo no me cubre completamente todas las cosas que podrían pasar en el futuro, o sencillamente quedo discapacitado y no tengo cómo soportar esa carga económica y que mi familia puede estar tranquila, Florida Show Group puede ayudarte con eso también. Y con los ahorros programados, ¿eh? ¿Quieres tener un retiro con dinero? ¿Quieres tener un retiro que puedas contar con, qué sé yo, $2,000 mensuales? Para los chicles, como dicen por ahí. Ellos te enseñan cómo puedes hacer ese ahorro programado, que no es mucho. Más gastamos cuando salimos por ahí a hacer cualquier cosita y después nos estamos lamentando. Pero aquí, comenzando desde ahorita, en el futuro verás los resultados. Por supuesto, Florida Show Group, 407-718-3872 y @ Florida Search Group. Bien. Ahora sí, señores, hablando de Jesús López, pero a Jesús López hoy nos va a decir él todas las cosas que nos interesan para comprar vivienda, rentar vivienda, comprar en movimiento de tierra y entre otras cosas. Y también nuestro amigo de Beat Express Bet. Esto es interesante. Sencillamente, hay influencers que le hacen la publicidad a empresas de apuestas. Por supuesto, Beat Express Bet te da los datos para que puedas ganar esas apuestas a estas agencias que les hacen mucha publicidad, grandes influencers. Nosotros tenemos a Vía de Express Bet en YouTube, donde nuestro amigo Antonio Toñito Soler te está desde la cancha preparándose con todo lo que tiene que ver en las apuestas del mundo deportivo. Ahí lo tenemos, Vía de Express Bet con Antonio Toñito Soler. Y ahora sí, hacemos el pase y le damos la bienvenida a nuestro amigo Jesús López, agente licenciado de Real Estate. Jesús, bienvenido a tu programa, a tu espacio. Eres importante para este programa porque desde el inicio estás con nosotros y no nos queda más que agradecerte y brindarle a nuestra gente esa información que mucho nos hace falta porque siempre andamos, quiero hacer algo, pero no sé cómo. Bienvenido, Jesús. Sí, muy buenas tardes a todos, como todos los fines de semana, conectados aquí a través de Pangea FM, a través de Pangea Plus, disfrutando de esta programación de música sabrosa de los fines de semana, música latina, a través de la excelente animación de Don Yender. Bueno, aquí disfrutando como todos los sábados, Don Yender. Muchas gracias por la invitación. Claro, claro. Bueno, esa es la idea, de que comencemos sábado a las 1:00 p.m, relajado, y a calentar motores para lo que va a ser la tarde-noche y posteriormente la noche de los días sábados. Con buena música, salsa y merengue, clásicos que no han dejado de existir y de mi parte no van a dejar de existir. Siempre se van a escuchar. ¿Ok? Así es. Bueno, Jesús, cuéntanos sobre esos grandes planes. Sí, bueno. Pueden comenzar desde ahorita. Principalmente quería hablarle de lo primero, ¿no? De qué es lo que necesitan las personas hoy en día como requisitos fundamentales, requisitos iniciales para nosotros empezar a ese camino maravilloso de comprar su hogar, de tener su casa lo más pronto que se pueda. Irnos preparando con todos estos requisitos lo más que se pueda. Si no los tenemos, vamos a irlos juntando. Como inicial, le pedimos entonces la copia de la licencia o el ID, la fotocopia del seguro social,
Fotocopia de permiso de trabajo se aplica la 1099 o la W2 de los dos últimos años, los pay stub del último mes y los taxes de los últimos dos años, así como también los extractos bancarios de los últimos dos o tres meses. Eso como inicial, ¿no? También es importante que nuestros oyentes sepan que tienen la opción de consultar su credit score gratis una vez al año a través de la página annualcreditreport.com. Ese reporte es una vez al año que lo pueden obtener y ahí saben toda la información de lo que aparece en su reporte de crédito. Entonces, ustedes, como siempre, tenemos información importante como Realtor y ustedes dirán, ¿para qué necesito yo un Realtor? Entonces, entre los principales beneficios que ofrecemos nosotros los Realtors son que nosotros tenemos conocimiento del área, tenemos conocimiento del precio de las propiedades, tenemos contacto con desarrollos y lenders que pueden acceder a través de nosotros y podemos hacerle además un estudio económico, una entrevista inicial. ¿Para qué? Para saber en dónde estamos, qué necesitamos, si estamos listos y si no estamos listos, qué, para dónde vamos. Entonces, también podemos darte un reporte de la zona cuando tú lo necesites, te quieras mudar a cualquier zona. Nosotros podemos darte ese reporte completo de la zona que incluye las escuelas, las calles, las avenidas y todo lo concerniente a la zona donde quieras estar. En general, nosotros somos una fuente de información que siempre está al día, que siempre tenemos algo que aportarle a nuestros clientes. Hoy en día se están viendo muchas preconstrucciones, estamos viendo lotes. Ustedes dirán que entonces, ¿cuáles son los beneficios de nosotros, que cuando nosotros ofrecemos este tipo de construcciones que están en etapa cero, señores? Las construcciones en etapa cero ofrecen los mejores precios, además de eso ofrecen excelentes incentivos y un excelente beneficio que pueden obtener ustedes comprando su vivienda en etapa cero es que lo compran a un precio y ya cuando lo entregan, el precio está por arriba de lo que ustedes compraron, o sea que van a tener una ganancia de sus ahorros en esa inversión inicial. Entonces, yo los invito a consultarnos a nosotros cuáles son las construcciones que están en etapa cero, cuáles son los planes que tenemos, y vamos a tener toda la información a la mano. ¿Cómo nos pueden contactar nosotros? A través del 407-733-7819 o a través de mi Instagram, es jesús.lopez.96. Mi Facebook es Jesús López Realtor. Podemos con todo gusto ayudarle a conseguir ese maravilloso sueño de tener su casa. Vamos a atenderlo con los mejores profesionales, el mejor equipo de trabajo que tenemos para empezar ese camino maravilloso de obtener tu casa. No sé si tienes alguna otra pregunta, don Yender. Sí, bueno, vamos a, de alguna otra manera, voy a dejar una pregunta al aire porque hay dos cositas que quisiera hablar contigo, pero lo vamos a hacer después del corte. Pero lo vamos a dejar en el aire, Jesús. Claro, esta semana escuché una persona decir que es mejor en cuanto al es mejor comprar directo al vendedor que al, ¿cómo te explico? Al vendedor que a través de un Realtor. Sí, ¿ves? Bueno, esos son pero, mitos. Fíjate, disculpa, okay. Pero eso sí. Lo vamos a hacer después de este corte musical que yo sé que esta te va a encantar porque esta viene directamente desde tu ciudad natal. Se pasea por el malecón. Las negras se van
Señor, el Param Pam Pam, directo desde el año 1974, en la producción La Dimensión Latina 75, en la voz de Oscar de León. Continuamos con nuestra entrevista a nuestro amigo Jesús López, agente de Real Estate. Ajá, Jesús, en el aire quedó una pregunta. Sí, ¿cómo no? Y está relacionada con eso que comentaste de el por qué, o sea, por qué es mejor comprar en movimiento de tierra. Y ahí voy. Hay personas que dicen es mejor comprarle al vendedor y no al realtor. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el vendedor? En este caso, si hay movimiento de tierra, porque debe haber una empresa que está en esos movimientos, una empresa de bienes y raíces, ¿verdad? Sí, claro. Yo ante todo les digo, es importante esa pregunta que me estás haciendo. Hoy en día hay muchas personas que salen desorientadas y van y compran una casa directo en los desarrollos y no se toman el momento para contratar o contactar un realtor. Recordemos que el realtor es, además que es una asesoría completamente gratis, el comprador no va a pagar absolutamente nada por la asesoría del realtor. El realtor va a ser el compañero de él en todo momento, que lo va a asesorar, le va a decir todos los beneficios que puede obtener la constructora y que por ende la persona que no estudió eso y que está haciendo una compra necesita saber de todos esos beneficios. Beneficios como qué? Incentivos en la constructora, tiempos de entrega, calidad en los lotes que ofrece la constructora y negociaciones con el vendedor directamente. Cualquier tipo de problema, el realtor es el que primero te va a informar y te va a asesorar.
Él es el que te va a llevar de la mano desde el primer momento que tú decides ir a ver la propiedad, bien sea nueva o usada. Él te va a llevar de la mano hasta el final, hasta que te entreguen las llaves en tu mano de tu hogar. Que es importante, tanto para casa nueva como para casa usada. Para casa usada, él es el que te va a contactar directamente con el vendedor, te va a mostrar la casa, te va a abrir las puertas de esa casa, te va a mostrar, te va a hacer una inspección de la casa y te va a decir cuáles son los pros y los contras de comprar esa vivienda. Te va a decir si es beneficioso para ti o no. O sea que estamos hablando de los ahorros de toda la vida de las personas y por ende que necesitamos un asesor al lado que te diga si es bueno o es malo. Y es trascendental ese momento en la vida de todos nosotros, que siempre estamos ahorrando, que siempre estamos poniendo de nuestro esfuerzo en una cuenta bancaria para conseguir un techo propio. Y qué mejor que ir de la mano de un especialista que te pueda dar la asesoría completa y que te dé esa seguridad y esa tranquilidad de que tú vas a hacer una buena negociación. Entonces, ¿qué le recomiendo a las personas que nos están escuchando? Contacten siempre a un realtor porque él es el que los va a ayudar y les va a dar la mano en todo momento. Por supuesto, a través de tu plataforma, ofrezco mis servicios, excelente experiencia que tengo, les voy a llevar de la mano a comprar su casa, les voy a dar la mejor asesoría y si necesitan el financiamiento, por acá también se los vamos a otorgar. Perfecto, perfecto. Bueno, amigos, 1:46 de la tarde del sábado. Vamos con un tema musical. En este caso, no nos vamos a despedir todavía, Jesús, porque vamos a seguir hablando sobre esto. Hay un par de preguntitas más. Claro. Que, yo sé que a nuestra gente les interesa, ¿ves? Porque les informo que yo también estoy en ese mundo y ando en todos los menesteres. Y bueno, voy a anunciarlo, porque Jesús es parte importante en este logro. Gracias, hermano, por ayudar a las personas, porque los ayuda a comprar y los ayuda a formarse también. Por aquí lo voy a anunciar. Miren lo que hay por aquí. ¿Eh? Con mucho gusto y mucha felicidad. Certificado de haber culminado las 63 horas requeridas como agente académicas, 63 horas académicas para optar a la prueba de agente de real estate. También estamos en esos movimientos, pero vamos a escuchar un merengue de los hermanos Rosario que se titula Hola, y ya hablaremos un poco sobre la historia de esta canción. Ya volvemos. La vida tiene que seguir. Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal, y quiero verte dichosa, radiante y feliz. Hola, viste a la moda, coge tus penas y échalas a volar. Mira que hay tantas cosas lindas y hermosas que el mundo te ha de dar. Mira que hay tantas cosas lindas y hermosas que el mundo te ha de dar. Déjame saber tu pena y te puedo ayudar. Recuerda que la vida tiene que seguir. Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal, y quiero verte dichosa, radiante y feliz. Hola, ¿por qué andas sola? A todas horas sola te veo pasar. Cuenta que a veces porque te pagan mal, mal. La vida es una, goza.
vuelta al revés. Desde que tú no estás, nada tiene valor. Brindamos una copa con amor y hagamos un brindis por los dos, tal como lo hacíamos ayer, cuando todo iba bien, cuando no había dolor. Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que no cansan, por cada minuto que juntos nos dimos queriendo ser una feliz. Copa con amor para saber que te perdí y que sin ti puedo vivir. Bríndame un trago con amor, bríndame un trago con amor para saber que te perdí y que sin ti puedo vivir. Bríndame un trago con amor, una copa con amor. Tal como lo hacíamos ayer, cuando todo iba bien, cuando no había dolor. Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que no cansan, por cada minuto que juntos nos dimos queriendo. Brindame una copa con amor para saber que te perdí y que sin ti puedo vivir. Brindame un trago con amor. Sí, señor, y continuamos con Ritmo Latino cuando tenemos 1:54 de la tarde de hoy sábado. Estamos entrevistando y conversando con nuestro amigo Jesús López, que nos ha comentado cómo las personas pueden hacer para optar su vivienda desde principio a fin. Pero quedamos con una preguntita al aire, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? Ajá. No quedamos con preguntas al aire, sí. Por supuestamente, no quedamos porque lo que quiero es agregar un poquito más. Cuando tú dijiste, cuando te pregunté sobre, hay personas que dicen mejor comprar directo al vendedor que utilizar un agente de real estate. Yo sencillamente le respondí parte de lo que tú dijiste, pero también le dije, la persona que te está atendiendo,
cuando el que está vendiendo en movimiento de tierra o en construcción ya de como tal de la vivienda es un agente de real estate, porque si no, no pudiera atenderte. Le digo yo directamente. Y bueno, dime qué te diré, porque a veces las personas, yo no sé, por ellos, algunos dicen que por ahorrarse dinero, pero que sé, todo eso está inmerso en el valor de la propiedad. Nada se va a ahorrar porque hay un vendedor y un comprador, ¿cierto? Ciertamente, sí. La asesoría de un realtor es completamente gratuita. Además de eso, el realtor que tú contactes va a tener una relación fiduciaria contigo, va a tener una relación de confianza, va a llevarte de la mano y te va a dar los mejores consejos. Te va a decir si vas a tomar la decisión más importante de tu vida, si es buena o es mala, si es ahí o no es ahí, y si no es ahí, te va a buscar el lugar indicado donde tú vas a poder comprar con las especificaciones que tú quieras, la casa que tú quieras y cómo puedes acceder al monto, si en el caso de que sea financiado a través de un lender. Ok. Para finalizar, ¿cómo pueden comunicarse contigo directa e indirectamente, Jesús? Sí, don Yender, mi teléfono abierto todo el tiempo para mis clientes, el 407-733-7819. Mis redes sociales en Instagram, @jesus.lopez.96. Mi Facebook, Jesús López Realto. Con todo gusto les atenderemos todas las preguntas, todas las dudas, todas las consultas son completamente gratis y estamos preparados para darle la mejor asesoría para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por atendernos. De verdad que tu tiempo es bastante ocupado por atender a todas las personas que se comunican contigo y que de alguna otra manera tú también te comunicas con ellos. 1:57, nos despedimos, pero nosotros continuamos con el programa. Vamos a hablar un poquito de las canciones que acabamos de escuchar, como lo es Hola, de los hermanos Rosario, y Bríndame una copa. Estas dos canciones fueron lanzadas en el año 1994 en el álbum Juntos con sus éxitos. Hermanos Rosario Juntos con sus éxitos. Los hermanos Rosario es una agrupación de merengue emblemática de la República Dominicana y formada en 1978. ¿Ves? Los hermanos Rosario son de origen de Higüey, la Altagracia, República Dominicana. Información artística, género merengue, presentada en 1978. Sus miembros: Rafa Rosario, Tony Rosario, Luis Rosario, los ex miembros Pepe Rosario, Francis Rosario, Rosy Rosario y Toño Rosario, otro grande del merengue como solista. Lo es Toño Rosario. Por supuesto, ahora vamos a complacer a nuestra gente con otra musiquita muy buena, acorde a lo que es ritmo latino. En este caso, con nuestro queridísimo salsero dominicano, José Alberto El Canario. ¿Ok? Ahí, suéltala. Bailemos otra vez, que sangre en el reloj. Amor, están tocando nuestra última canción. Que suban esa música, que bajen esa luz. Que todo lo que sientas sea tú y solo tú. Bailemos otra vez, en el medio del rumor. Igual que aquella noche que encontramos el amor. Que no caiga una lágrima, que no suene una voz, que todo lo que sienta sea yo y solo yo. Luego de
te miraré, tú me mirarás. Y entonces que se acabe el mundo, pero ahora amor, bailemos otra vez. Que paren el reloj, que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar. Continuamos con programa Ritmo Latino, ya llegando a su final y solamente nos toca despedirnos al ritmo de Bailemos Otra Vez del Canario, José Alberto el Canario. Y simple y sencillamente el álbum homenaje a Franklin Ruiz, se sacó esta canción. Pero la semana próxima tendremos un especial de José Alberto Canario, porque yo sé que mucha gente le gusta bailar la salsa dominicana y es interesante escuchar cómo es la historia y la biografía de este gran artista, este negrón que todavía nos pone a bailar porque baila, canta y goza bastante. Muy amigo del bajo danzante de Antímato, el diablo de la salsa o el fenómeno de la salsa y del baile y de la composición, como le digo yo. El gran Oscar de León, son amigos, son compadres, son de todo. La semana que viene hablaremos un poquito de eso,
solamente me queda despedirnos agradeciendo a nuestros anunciantes, Florida Sur Group, Jesús López, agente de Real Estate, y Vía de Express Bet en la dirección general de la estación, Edgar Paredes, en la producción ejecutiva, Randy Walls, Tom Monasterio en el Control Master, en la animación y producción de este programa, Andreina Chacín y Don Gender para servirles. Es todo, que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye. En ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperando por toda mujer, y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo.
soy el...